Bien, con Fabricio Castillo para que nos pueda aclarar ciertas controversias respecto a la instalación de una antena de telefonía en el sector Cartago Viejo, regidor. Hacen mención que prácticamente usted aprobó para que se instale esta antena en el mes de noviembre. Bien, vamos a informar a la población y aclarar también ciertos puntos respecto a este tema muy polémico que ha sido la instalación de la antena. Y pues decirles, ¿no? A toda la población, a los medios de comunicación, que hay que tener las cosas claras. Y voy a hacer un recuento de cómo sucedió los hechos. El día 20 de noviembre, que justamente está la fecha del documento que nos han enviado, porque la solicitud, esta empresa para el permiso, la hace el 17 de noviembre. A nosotros nos llega a nuestras manos al Consejo el 20 de noviembre. Por lo tanto, el día 20 de noviembre, la sesión de Consejo ordinaria que hubo de ese mes, nosotros hemos revisado la documentación porque hubo, se expuso, ¿no? La asesora legal, me parece, o la representante legal de esta empresa expuso, y a lo cual nosotros observamos respecto al monto, porque el monto era 18 mil y algo más. El alquiler por el alquiler de la antena durante todo el año, entonces cerca de 1.200, 1.500 soles mensuales, a lo cual nosotros vimos que era un monto muy, muy poco, ¿no? Entonces, porque por el alquiler de otras antenas se están pagando muchísimo más. Y cuestionamos también la ubicación, porque si bien es cierto, ellos pueden haber tenido otro tipo de ubicación, pero presentaron una propuesta de ubicación en ese sector. Personalmente yo observé, yo le dije, yo inclusive le conversé al regidor de Santiago de Cabo, Clemente, que estaba a mi lado, y le dije, hay que tener cuidado con el tema de, porque para mí no podíamos aprobar ese tema en sesión de consejo porque era una acción ejecutiva o un tema administrativo. Entonces, se quedó que se iba a ver una contrapropuesta para la próxima sesión de consejo, lo cual nunca se dio. Nunca se dio. Nunca se dio. O sea, no hubo en ese momento. Regidor, ¿esta antena fue la que pretendían instalarlo en el sector Juan Pablo II? Me parece que sí, es la ¿Lo que misma pusieron? propuesta. Sí. Entonces, bueno, lamentablemente se dieron las cosas así y no hay realmente, no hubo un acuerdo de consejo. No hay acuerdo de consejo, ¿no? Y el mismo alcalde en la entrevista del día de ayer que se acercó, él mismo ha dicho que él, como función administrativa, ejecutiva, él ha dado la autorización. Entonces lo ha hecho él con temas con los funcionarios como parte ejecutiva, más no nosotros como consejo, porque nosotros como consejo, es más, hay cosas que pasan a sesión de consejo que a mi parecer no deberían estar en sesión de consejo desde mi punto de vista como profesional del derecho y como regidor también, porque son acciones ejecutivas como el tema de algunas compras de algunas cosas, ¿no? Entonces, realmente a mi parecer no va. Entonces, ¿Ustedes no tuvieron información que se iba a instalar una antena? se nos llegó, nosotros, yo ayer lo expliqué. De que tener el conocimiento, teníamos el conocimiento de aproximadamente el 20 de noviembre que se querían instalar esta antena. Pero como el Consejo se quedó en nada, quedó en que iba a haber otra contrapropuesta y todo eso. La observación que usted habría detectado era respecto al pago, que era irrisorio. Así es, irrisorio porque por otro tipo de. O sea, este pago pues va a las arcas de la municipalidad. Entonces, imagínense, 18 mil soles anuales es muy poco a mi parecer. El problema es por el monto, no es porque no Y la opusieron, ubicación. opusieron. No, y la ubicación también. Le dijimos, pero ¿por qué no buscan un terreno privado? Porque la antena pueden colocar tanto en un terreno público como en un terreno privado. Nosotros hicimos esa observación, dijeron que no, que en ese punto, en ese lugar exclusivamente había Estratégico. estratégico por el tema de la señal. Entonces, realmente no, nosotros por eso que quedó en nada, sí tuvimos conocimiento, pero inclusive un ofrecimiento de una donación, no recuerdo, aproximadamente creo de 5 mil o 6 mil soles para el tema de la Navidad del Niño. No sé realmente si ese dinero se llegó a dar, si ese dinero se llegó a entregar, porque por la municipalidad no ha pasado ningún tipo de donación, pero sí, no sé si han comprado con esos juguetes o panetones, porque he visto que sí han repartido panetones, pero entonces sería bueno preguntarles con qué dinero han comprado ese tema de panetones. ¿Qué es lo que presume usted? ¿Que ese dinero sería por el alquiler de la instalación de la antena? Se ofreció ¿Pero qué es lo que presume usted? bueno, yo presumo que quizás
se ha entregado el dinero, pero no ha pasado como donación. O quizás no, de repente los panetones, eso, porque justo se ofreció para el tema de la Navidad del Niño. No sé si lo habrán destinado para eso, no sé si habrá ingresado el dinero, porque por sesión de consejo no ha pasado nada, porque tiene que haber, para el tema de donación, todo tiene que pasar por sesión de consejo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a cuestionar en la sesión de consejo el día de mañana a las 8 de la mañana. He convocado a la población para que pueda estar ahí y cuestionar y llegar hasta el fondo del asunto, porque también es importante no solamente el tema de la suma de la cantidad del alquiler, sino en la ubicación, localización de dónde está ubicado, y también el cuestionar, porque debería haber hecho un trabajo de concientización, de sensibilización, de los impactos, daños ambientales a la comunidad antes de. Y estas son las consecuencias. El problema es que hay una distancia, un divorcio con la población, y que lamentablemente por esta falta de comunicación con la población, porque fácil hubiera, se hubiera hecho información a los vecinos de este sector. Yo he conversado con los vecinos, con el alcalde vecinal, nadie estaba enterado de la colocación de esta antena. Entonces, si se hubiera comunicado a la población, se hubiera hecho el trabajo de sensibilización de los impactos y daños ambientales, que prácticamente está dentro de las normas técnicas y que es de alcance obligatorio, nada de esto hubiera pasado. Pero lamentablemente se hacen esta y muchas cosas más a espaldas del pueblo. No le preguntan al pueblo. Finalmente, ustedes desconocían que la autorización ya le habría dado el alcalde. Claro, nosotros pensamos que, bueno, ya quedó ahí, ¿no? Como no pasó, no se aprobó en sesión de consejo, no hubo ningún acuerdo, nada, se quedó una contrapropuesta, quedó nada. Nosotros pensamos que ya este tema había quedado ahí o que ya se habían retirado a otro lado. Pero, oh sorpresa, empiezan a colocar. Y lo más cuestionable, en horas de la madrugada, ¿no? O sea, ¿qué esconden? Y trayendo o solicitando resguardo policial. O sea, prácticamente tenían conocimiento o sabían que la población se iba a levantar o que la población no iba a tomar a bien pues este tipo de acciones. Pero eso es lo que pasa cuando uno no está cerca de la población. ¿Cuál es la posición del resto de región? Hasta el momento nada, pero yo sí le digo, no se dejen engañar, porque hay regidores que desconocen. He escuchado la opinión por ahí que ha vertido una señora regidora que está totalmente equivocada, no sé quién la asesora, está mal asesorada, no sabe ni dónde está parada, y lamentablemente tenemos mucho desconocimiento del sistema administrativo, de cómo se maneja el consejo y sobre todo cuando hay este tipo de problemas, y dicen una cosa por otra que lamentablemente lo único que hacen es confundir más a la población. Así que yo estoy aclarando cómo se han dado los hechos y así mismo le estoy enviando la información para que ustedes también lo puedan exponer al canal.